somos americanos, seremos una canción. Yo nací en una ribera del Arauca, mi amor. Soy hermano de la espuma, de las garzas y las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas de la rosa. Delita se fuera con otro, la seguía por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y todo a media luz, que es un grupo de amor. Media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo la media luz de amor. Te juro que yo un eterno seré, que yo no suelo crecer de mí, no suelo desde servidor. Bailaremos marinera, de palo hasta el paisón. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Los canales asociados a la Organización de Televisión Iberoamericana, la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile, Televisión Nacional de Chile y la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile presentan Selección Nacional OTI 90. Buenas noches. Buenas noches, amigos. Estamos orgullosos y contentos de poder conducir este Festival OTI para nuestro país, porque estamos representando a muchos colegas locutores de radio y televisión y muchas animadoras.
Gracias por acompañarnos y gracias por ese aplauso que nos dieron. Y es importante también saludar a todos los amigos que nos ven de Arica a Punta Arenas. Incluso nos están viendo de otros países, por ejemplo, Argentina, Brasil. No, perdón, Bolivia. Bolivia y Perú también. Perú. Sí, pues. También es importante recordar que la canción que salga ganadora en esta oportunidad, son 8 las canciones que van a participar, nos va a representar en la OTI Internacional, eso va a ser en el mes de diciembre. Bueno, yo me siento envidiado por muchos varones al estar al lado de Catherine, chilena, soltera, del signo Aries. ¿Quién está al lado de ella, casado? Esta ropa, no sé si los conté, ¿no? Esta ropa me la tenían para la operación. ¿Salió bien? Me la dejaron para la OTI, de la UTI a la OTI, digo yo. Y la verdad es que uno va cambiando, ¿ah? Incluso en el matrimonio. Mi señora antes me decía, cuando yo salía de noche, me decía, pórtate bien. Ahora me dice, cuídate mucho. ¿Ah? Yo fui, a propósito, yo dije soltera, ¿dije bien o no? Sí, dijo bien. Soltera. Pero hay campanas de boda, ¿no? Eso me lo pregunta después allá abajo en el camarín. Yo fui un novio apurón. Yo me acuerdo cuando estaba en la iglesia, de repente el curita dijo, ¿cuál es el novio? Y la gente decía, es el del pijama, es el que está ahí. ¿Sí? Ya. Oiga, Catherine. Julio, hay que contar también que la canción ganadora en este certamen nos va a representar en el Caesar Palace de Las Vegas en Estados Unidos. Y los premios son los siguientes. Bueno, los pasajes para llegar hasta allá, por supuesto. Y son 400.000 pesos para el primer lugar, 250.000 pesos para el segundo y 200.000 pesos para el tercero. Eso es. Bienvenidos a esta noche de festival. ¡Julio Viana! Vamos a unir al país. ¡Julio Viana! ¿Qué fue eso? Oye, ¿está diciendo ahí, Julio Viana? Vamos a unir al país musicalmente esta noche. ¡Julio Viana! ¿Estás de animador, Julio Viela? ¿Te caché, ah? Julio, lo están llamando usted. Sí. Oye, está animador, es Julio Viela, si la compañero de curso viene el colegio, más bueno para el liceo. Oye, Julio Viela. Sí, no lo conozco. Bienvenidos a esta noche de festival. ¡Julio Viela! ¡Hola, Julio Viela! Julio, ¿qué hizo con la edición? Oye, ¿no te acordáis de mí, Julio Viela? Para nada, señor. Siéntese ahí, por favor. El flaco Lillo, tu compañero de curso. Mira, Diego. Este fue compañero mío de curso hace mucho tiempo. Un loco. Absolutamente. Un loco. Lo dejaron entrar acá. ¡Ay, bueno. Estoy en la tele, Julio! Oiga, pero ¿cómo lo dejaste que suba al escenario? Oye, con humita más encima, apareció bueno. Humita zapallo. Bueno, oiga, Julio, ¿sabe que yo veo que ustedes se conocen? No, Julio, es que usted tiene que solucionar este problema. Sí, Julio. Oye, permiso. Oye, Lillo. ¡Lillo! Oye, andáis acompañado, Julio Viela. ¡No, hombre! Dice la coanimadora de este festival. ¿A coanimadora le dicen ahora? Coanimadora después. Oye, dime la firme, Julio Viela. ¿Agarráis o no agarráis ahora? Porque en el colegio no agarráis nada. Oye. Sí, anda a sentarte ahí, Lillo. Señoras y señores, vamos a tener esta noche buen humor. Vamos a tener... Está bueno, había la cara, Julio Viela. Hoy es el smoking de Santi, Julio Viela, te cachea. Y ustedes se ríen con la sonrisa. Anda a sentarte, Julio Viela. Esta noche vamos a tener una gran orquesta. Vamos a tener un show espectacular. ¿Qué quieres? Julio Viela. Julio Viela, animador. ¿Pero qué quieres? Oye, te voy a hacer una pregunta. Sí. Oye, ¿esas niñas que están allá afuera son amigas tuyas o no? No, hombre, son modelos de la televisión. Oye, te voy a hacer una pregunta por la firme. Sí. Bueno, no van. ¡Ah! No sea tonto. Siéntate ahí, Lillo. Siéntate ahí. Yo me acuerdo de ti mucho, pero siéntate ahí. Julio Viela, sigue nomás. Yo te acompaño. Bueno, decía que esta noche vamos a tener humor, vamos a tener alegría, vamos a tener de todo. OTI 90 en nuestro país. Oye, tranquilízate. Tranquilízate. Cuidado con el cucharón. Cuidado con el cucharón. Ya, este es bypass ya. Cuidado. Sigue nomás. ¿Qué quieres? Oye. Hay una cosa, lo que pasa es que yo estoy trabajando en Chancho, pero en Chancho por la zona sur, el Chancho auténtico, la asesina auténtica. Entonces no. Quiero pasar un comercial por la OTI. ¿Ah? Esa es la cuestión. Tengo la siguiente duda, Julio Viela. Sí. ¿Esta cuestión la ve alguien o no, oye? ¿Ah? Si alguien está viendo televisión a esta hora, está viendo la OTI en el 7 y en el 11. ¡Ah, no vengáis con chica, Julio Viela! Oye, a mis cabros chicos cuando se portan mal, yo los amenazo con ver la OTI, te digo. ¿Ah?
al tiro se comen la comida, te digo. Esta es una OTI distinta, una OTI distinta. Es alegre, es dinámica. Sí, ¿estáis seguro? Estoy seguro. ¿Estáis seguro? Ya, listo. ¿A quién hay que pagarle entonces comercial? ¿Director no, de canal dónde está, no, director? Hombre, eso no se hace aquí. Ya. Hagamos una cosa. Espérame a la entrada. Ya. Yo termino el festival. Nos juntamos allá. Y me presentáis a la catering, ¿eh? Oye, pero sí, no hay arrugar, igual que Concepción, porque no arrugar, pues Julio y él. Espérame la entrada. Te voy a esperar con dos piscolas entonces, ¿eh? Sí. Oye, dos medias de pisco, poquita cola, cargadito para mí, aguachento para ti, porque siempre fuiste medio catalán. ¡Oye, oye! ¡Ándate! Déjame, espérame afuera. ¿Estáis con censura, Julio y él? Espérame afuera. ¿Estáis con censura? Oye, no pasa nada con el Julio y él, amiguita, ¿no? Él es un compañero mío de colegio. ¿Y eso eran sus compañeros, Julio? De todo hay. Y además lo aplauden. Bueno, tenemos que continuar con este festival. Sí. ¿Sabe quién vamos a tener en este escenario? ¿A quién vamos a tener en este escenario? Querendón de mucha gente. Estuvo en el festival de Viña y mató. Es un gorrión que vuela alto. Ay, fíjese que se me acaba de ocurrir un chiste. ¿De qué, de gorrión? ¿Me dejan contar un chistecito chiquitito? Sí. ¿Qué? De aves. ¿Qué? ¿Usted sabe cuál es el ave que no tiene cola? No. La esposa del chincol. ¿Por qué? Porque es la chincola. La chincola, la señora decía también lo mismo. Señoras y señores, vamos a recibir en nuestro escenario para darle, yo creo, el aplauso que él se merece hace mucho, mucho tiempo. Porque él no solamente canta, sino con el público logra una comunicación realmente extraordinaria. Aquí, OTI 90, el señor Salo Reyes.